Buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Pokémon Platino Evolok, episodio número 28. Y bueno chicos, vamos a continuar, estamos exactamente donde dejamos el episodio anterior. Episodio en el que no me acuerdo qué pasó, porque de verdad no me acuerdo qué ha pasado. Hoy día salió todo el día, estoy grabando esto de noche y estoy un poquito cansado, la verdad. Me está quedando dormido en el carro de vuelta y se me derramó un poquito de mi gaseosa en el polo. Pero shh, no le digan a nadie, ¿ok? Así que bueno chicos, vamos a pelear contra este tipo. Y bueno, dice, aunque lo cierto, bueno, este tipo... Ahora sí ya me acordé un poquito, lo estamos persiguiendo desde la anterior ciudad, desde el pantano. Pero bueno, si quieren saber qué pasaba, vaya a ver el episodio anterior. Aunque lo cierto es que esta bomba galáctica es un buen petardo. Con esta preciosidad hay pocas cosas que no podamos volar por los aires. Me pregunto qué es lo que tienen pensado hacer con ella. A ver, ¿estabas escuchando? Si es que no deberías pensar en voz alta. Eres muy tenaz y yo me estoy cansando de huir. Pero no voy a gastar mis energías luchando contra ti. Joder, este tío que... ¡Oh, Hanson! Hola, compinche. Ese paquete que trajo el equipo de Galaxia es preocupante, por eso estoy aquí. Joder, espérate. Espérate que se me está lagando. Disculpen, chicos, no sé si se habrá notado, pero se me ha lagado, así que espérense un rato. Voy a hacer esto, espérense. No sé por qué se me está lagando tanto el juego, de verdad. Voy a apagar esto. Muy bien. Estaba utilizando recursos en otra cosa, pero les juro que no entiendo por qué se me está lagando tanto el juego. A ver. Apagué eso. Muy bien, eso era lo que me estaba comiendo recursos. Ok, muy bien chicos, disculpen si se vio un pequeño lagazo, lo siento mucho. De verdad, lo siento, pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué dices? ¿Que era una bomba y que se produjo una explosión en el gran pantano? Además, estás siguiendo un hombre con un ridículo peinado de orinal y con un traje estrafalario. Dicho de otra forma, es el equipo Galaxia. No. ¿Cómo se me habrá pasado por alto? Ay, Hanson, esta vez has cometido el error del siglo. El hombre que he visto yendo era el portador de la bomba. ¡Arg! Esto no quedará así. ¡Alto! ¡Alto, digo! Pues bueno, chicos, vamos a continuar. Y ahora sí, ¿ven? No sé si habrán notado en el video, pero en mi computadora sí que vi el hecho de que se había cortado o algo así. Así que bueno, con cuidado chicos, ¿ok? A ver, nuestros Pokémon están perfectamente en condiciones, ¿no? Están en muchas condiciones, así que vamos a continuar. Yetch, ojo, Yetch no puede pelear, chicos, así que... pues lo que hay es un problemón. Pero bueno, tenemos a Dil, tenemos a Felipillo el Pillo. Y lo interesante... Zack tiene algo muy interesante, chicos, que es... No, Zack no. Acá... Pendejo tiene algo muy interesante que es bostezo, ¿ok? Y gas venenoso, o sea, pendejo es brutal, así que... Véatelo, tío. En el momento en el que tengamos que usar a pendejo, lo vamos a usar sin miedo, o sea, sin miedo y sin miramientos, chicos, de verdad. Porque entra Pokédex, no sé por qué entra Pokédex, soy tontísimo. Así que bueno, chicos, vamos a continuar y vamos a hablar con Hanson, a ver qué nos dice Hanson. Ah, sí, eres tú, mi compinche. Sí, ahora estoy en este hotel. Estoy interrogando a la gente para ver si han visto a alguien sospechoso. Me gustaría que me ayudaras. Sal a investigar, si eres tan amable. Puede que el sospechoso se haya escabullido sin que nadie lo advirtiera. Pues bueno, vamos a seguir buscando al sospechoso, que es de noche, chicos, y es peligroso andar de noche. Pero bueno, en el Orilla Valor también he capturado Pokémon, si no me equivoco. Así que bueno, acá está el sospechoso. Muy bien, me da igual. Pero acá puede entrar ya. Acá puede entrar, o sea, ya me atienden todavía, ¿no? No, sí, ya me atienden. Oh, ok. A ver, ¿qué pasa si hablo contigo? En nuestro restaurante solo podrás editarte con platos exquisitos. También podrás disfrutar de los combates. Buen apetito. Oh, joder, hay combates. ¿Qué hacemos, chicos? Un combaturro rapidurro. A ver, ¿qué pasurro? Es que me da miedo porque a mi equipo no le tengo fe. Me la juego, vamos. Tengo que decirle a mi padre que esos entremeses están riquísimos. ¿Quiere retarme un combate? Adelante, siempre me enfrento. No, es que me da miedo. Es que pueden estar nivel 50 sus Pokémon y me parten la madre. Y no. A ver, vamos a ser inteligentes. Espérate. Vamos a mover a pendejo y vamos a usar bostezo por si es que nos saca un Pokémon jodido, ¿ok? Así que vamos. Quiero retarte, vamos. Vamos. Me da igual, me da totalmente igual. Joder, combate doble. No. Leiron, ¿qué nivel? 20, bien, niveles sencillos para levelear, chicos, ok, sencillos, niveles fáciles para levelear, niveles recontra easy. Muy bien, llovina de Leiron, enemigo hizo llover. Vamos a darle, puño sombra a Jinx, muy bien. Y con ese vamos a darle mega cuerno a Jinx también. Vamos, Poseidón usó, no, Poseidón lo falles, Poseidón. Neblina, oh, ese es un problema. A ver, tormenta de arena, joder. Puño sombra, muy bien. Bájale regular, por favor. Le bajamos bastante. Pendejo es el chuchas, chicos, literal. Se ha tumbado a Jinx de un solo puño sombra. Se ha tumbado a esa Jinx de un solo puto puño sombra. La verdad es que no me lo creo. Natu,
bueno, Natu también muerto, o sea, muerto, muertísimo. Y ahora tú vas a ir con demolición a este Leiron, ¿ok? Demolición, pumba, muerto Leiron. Y tú con lengüetazo, no, por favor, puño sombra. Joder, madre mía, puño sombra, mega cuerno, muerto, oh, joder, muerto, muy bien. Pendejo sube un nivel, muy bien, rabia, no, me da igual rabia, no aprende rabia, muy bien. Muy bien, y vamos a ir a curar, creo, chicos. Y vamos a usar la comida sin más interrupciones. Pues bueno, vamos a ir a curar. La verdad es que bastante bien el hecho de que haya incluido eso. No sé, dan ganita. Me dan ganas de pelear, de hacer todos los combates, ¿sabes? Pero también me da miedo, así que no sé exactamente qué hacer. A ver, por acá hay algún objeto, no hay ni más. Vamos a subir por acá, tal vez. Acá en esta casa, acá hay pinta de que se puede bajar. No se puede bajar. A ver, en esta casa. Ya he visto dónde está el sospechoso o el susodicho, no me acuerdo cómo le llama. Pero bueno, a ver. Hola, soy el director del juego. Anda, si estás completando una Pokédex, espero que me vas a enseñar cuando tengas muchas entradas. Te la voy a enseñar y te va a gustar. Estoy tonto, chicos, ok, estoy muy tonto. La verdad ni siquiera sé si estaré comentando de la manera más correcta. Pero bueno, a ver, vamos a curarnos primero y después vamos a ir a buscar a, ¿cómo se llama? Al sospechoso. Quería decir susodicho o sospechoso y al final terminé diciendo sospechoso. Sospechoso, la hueva y media. Pero bueno, a ver, minuto 6 de video. La verdad es que con Pokémon el tiempo vuela, chicos. Quiero esos objetos, pero tengo que llegar con treparrocas desde acá atrás. O sea, tengo que ir por atrás. Joder, y tengo que ir por más atrás todavía. Y de acá, ¿cómo llego hasta acá? Tengo que ir. Joder, ¿cómo llego hasta acá? De acá, ¿no? Acá puedo hacer treparrocas, creo. ¡Oh! De acá puedo hacer treparrocas. Muy bien. Muy bien, descubrí cómo llegar a esos dos objetos que seguro son un restaurar todo y una hiperpoción. De verdad, de verdad. A ver, vamos a venir para acá. Tú. Espérate, ¿qué dice? ¿Qué dice? Espérate, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Detente, sí, tú vas a ver con tu sea marina donde se ha producido un corte eléctrico y está trabajando en ello, pero mientras tanto se ha cortado el paso. Oh, entonces contigo tengo que hablar. Uf, uf, y total, ¿para qué corro? Ese nuevo mundo, es el universo del que tanto habla el líder. Me da un no sé qué de solo pensarlo. Cuando usemos esto. ¿Esto qué? Me estabas espiando. Eso me pasa por pensar en alto. Eres insistente, La carrera me ha agotado. Así que no pienso pelear contra ti. Ok, muy bien. Te voy a seguir hasta el fin del mundo y lo sabes, ¿verdad? Y lo sabes. A ver, ¿hacia acá qué hay? Hacia acá hay combates, creo que no quiero hacer combates, la verdad. Así que no lo sé. Un Handower. Ojito que no. Ojito que contra un Handower no me meto. Un Handower me encanta. Pero acá he capturado Pokémon, así que mega cuerno. Muerto Handower, muy bien, me lo he jugado a niveles insospechados, muchachos. Porque ese Handower, acá he capturado Pokémon o no he capturado. De acá es este Felipillo, que tenía que capturar al, ¿cómo se llama? Al, puf, se me fue el nombre. Al Magneton, pero se me fue, chicos. Lo siento mucho. Y bueno, ustedes ya saben, ¿ok? Vamos a ir con quién. Poseidón es el que me da más confianza en realidad. Así que vamos a ir con Poseidón a muerte. Pero espérate, quiero ver quién tiene más defensa. A ver, ¿quién más defensivo? ¡Puf! Es que, o sea, este pendejo se troza en defensa Poseidón. Pero Poseidón es mucho más rápido. Aunque es muy cierto que el pendejo tiene golpe puño sombra. Bueno, que nunca falla. Y golpe umbrío, que es brutal, o sea, brutal. Y tiene regular ataque físico, así que. Pero en realidad, le tengo mucha más fe a Poseidón, así que vamos con Poseidón a muerte, chicos, ¿ok? ¿Cómo? Me sigues pisando los talones. Y ya casi hemos llegado al agua, así que no me dejas otra opción. Mi equipo de Pokémon se deshará de ti. A ver, ¿cuántos Pokémon tienes? Tienes 6 Pokémon, tal vez. Un Zubat, un Rato. Oh, tienes uno solo, que es un Cresselia. Ojo, que Cresselia puede ser un problema. Así que creo que vamos a ir con un mega cuerno rápido. ¡No lo falles, Poseidón! ¿Qué te pasa? ¡Truco! Bien, no tiene objeto, así que creo que no podemos cambiar el objeto. ¡Perfecto! ¡Mega cuerno! ¡Bien! ¡Revienta, Poseidón! ¡Este puto Cresselia de los huevos! Por favor, más de la mitad. ¡Bien! Va a morir. Cresselia muere en el siguiente turno. Y lo mejor es que la campana concha nos cura. No sé si enseñé que le había puesto campana concha. No sé si le había puesto campana concha en el anterior episodio. La verdad es que soy bastante perdido, chicos. Pero, cuidado, vamos. No lo falles, no lo falla Poseidón. Muy bien, ahí está. Y ahora otro mega cuerno y va a reventar a este Cresselia. Bueno, a esta Cresselia en realidad. Y Cresselia debilitada. Muy bien, chicos, Cresselia pudo haber sido un problema más grande. Pero para mí, muy buena suerte, no lo fue. Así que perfecto. Poseidón, 697 puntos de experiencia, no sube nivel. Pendejo, 697, tampoco sube nivel, es un problema, pero bueno. Bueno. No puedo seguir luchando, apenas me quedan fuerzas. Tendría que darle esto al comandante, ojalá pudiera usarlo yo en el lago. A ver, te tengo que seguir, ¿no? ¿Te tengo que seguir al lago? ¿Sí, no? ¿O no? No, ahí viene Cynthia, al parecer, a ver.
¡Qué de tiempo sin verte! ¿Qué tal vas con la Pokédex? He venido a estudiar la historia del lago, pero por lo visto no dejan pasar a nadie. ¿Sabes tú algo sobre el lago? Dicen que hay una isla justo en medio y que en ella habita un Pokémon espejismo. Según las leyendas, nadie debe adentrarse en su morada. Ay, es verdad, tenía que hablar contigo de otra cosa. A ver, acá viene Putolín. No me digas que Putolín quiere pelear, imposible. Ernesto, ¿dónde hay ese soquete? ¿Del equipo Galaxia? ¿Cómo? ¿Tienes una hermana mayor? ¿De que no lo es? ¿Que no lo es? Vale. Esa explosión en el gran pantano no ha sido nada serio. El señor Valentín me ha pedido que te lo dijera. Pero el equipo Galaxia ese, caray, se han descontrolado, ¿no? La próxima vez que los vea les daré una lección que no olvidarán. ¡Nos vemos! Pues chau. ¿Es amigo tuyo? Tiene más energía que paciencia, eso está claro. Pues sí, eso es cierto. Bueno, volviendo a lo que te quería decir hace un momento. ¿Has visto el grupo Psyduck de la Ruta 110? Sí, no me dejaban pasar los hijos de su madre. Hace tiempo, ya chicos, ¿eh? A ver, sí, exacto, junto al café de la Ruta 210 había un grupo de Psyduck, todos sostenidos a la cabeza con sus manos, alas, patas, no lo sé. Bueno, el caso es que tengo una medicina que podría ayudarte. Como estás trabajando en la Pokédex, supuse que podría interesarte. Alex ha obtenido poción o pócima secreta, la verdad no sé, en el bolsillo de objetos clave, hemos puesto muy bien. Hace ya tiempo yo también me embarqué en una gran aventura para completar mi Pokédex. Creo que si consigues ver a todos los Pokémon te será más fácil descubrir lo que oculta el Pokémon espejismo. Bueno, hasta otra. Pues bueno, nos vemos, Cintia. Y ahora, chicos, ojito, que en el gran pantano creo que puedo capturar Pokémon. Así que vamos a ir a Ciudad Pradera, que es la de Mananti. Ojo que vamos a ir a Ciudad Pradera, que es la de Mananti. Llegamos a Ciudad Pradera, chicos, y de ahí nos vamos volando por la ruta 210, ¿ok? Porque si en el gran pantano puedo capturar Pokémon, pues perfecto. Dime que puedo capturar Pokémon, por favor. Dime que puedo. No puedo, ¿no? Espero que el frente esté sentado en el gran pantano de Ciudad Pradera. Por eso poder participar en un safari para capturar dos Pokémon. ¡Sí! Es un safari, chicos. Ojo que acá podemos capturar Pokémon interesantes. Muy interesantes, chicos. Así que con cuidado, ¿no? A ver, ¿dónde estoy ahorita? Espérate, acá debe decir dónde estamos. Zona 6 del gran pantano. Ojo. Ojo que acá le puedo sacar un gran partido. Zona 5. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Estamos en el gran pantano. Pero algo dentro, ¿a dónde quiero ir? Zona 1, hay 4 zonas. Ojo, acá hay 4 zonas, muy bien. Y acá hay 4 zonas más, no me digas que 4 zonas más. No, son las mismas zonas. Zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pregunta preguntona del día de hoy, chicos, ¿ok? Pensaba adelantar videos, pero al parecer como les voy a preguntar esto, tienen que decirme. ¿Cuento el gran pantano como una sola zona o cuento una zona del gran pantano como una zona diferente? Porque obviamente, por ejemplo, si voy ahorita a la zona 1, es la zona 1 del gran pantano, ¿sabes? No es el gran pantano en general. Es como, por ejemplo, la ruta 101 y 102 que están ahí juntitas, pero son rutas diferentes. Pues eso ha de ser. Por ejemplo, acá vengo y... Espérate. Acá vengo y esta es la ruta 1 del gran pantano, ¿ok? Así que vamos... Por si acaso lo vamos a hacer en orden, por si es que ustedes quieren, no lo sé, no estoy muy seguro. Pero bueno, a ver, vamos a ir y vamos a capturar Pokémon, ¿ok? Tenemos... A ver, podemos usar... ¡Uf! A ver, vamos a probar suerte, chicos. Vamos a probar suerte, ya saben, solo puedo capturar Pokémon que puedan... ¡Oh, acá hay un objeto! Necesito ese objeto. Espérate, ¿cómo salgo de acá? ¡Joder! ¡Primer Pokémon de la ruta que se me anima que se suculentó! No puedo capturar mis Magius. No puedo, no cuenta, chicos, no cuenta. Ojo que un Mismagius no cuenta, Un Mismagius no cuenta. Huimos. Un puto Mismagius, chicos, no cuenta. Todo el mundo lo sabe, sabe que un fucking Mismagius no cuenta. Oh, joder, hacia acá como salgo. Ah, bien, muy bien. Joder, primer Pokémon, un Lupuani no cuenta. No te captures, maldición. Huir. Ya saben, chicos, que solo cuentan los Pokémon que no tienen evolución, ¿ok? Hierba mental. ¿Qué hace la hierba mental? ¿Qué hace la puñetera hierba mental? A ver. Puede ser interesante, yo no lo sé. El Pokémon que revisa el nivel de la... interesante, no me gusta, la verdad. A ver, vamos a capturar el primer Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un sexy suculento. ¡Oh, Shellder! No puedo porque ya lo he tenido, lo siento mucho. Aunque no hemos visto su evolución, eso es muy cierto, porque se murió Zeus antes de que pudiéramos ver su evolución. A ver, primer Pokémon de la ruta... Flareon, joder, no te captures. Bien, no te captures, por favor, no te captures, Flareon. No te captures, ok, vamos a ver. Por favor, algo cool. Joder, que no puedo caminar por acá. Ok, muy bien. Joder. Maldición, bien, joder. Ah, tengo que correr. Oh, joder, primer Pokémon de la ruta que puedo capturar, que es ni más ni menos que un sexy suculento. Joder, Flareon.
Chicos, al parecer acá no vamos a poder capturar un puto Pokémon de miércoles, ¿ok? ¡Oh! Primer Pokémon de Naruto que te imagina es un sexy suculento, Shelder. Vamos a elegir otra zona, vamos, nos vamos a otra zona, nos movemos a otra zona, ¿ok chicos? Nos movemos, nos movimos, todo cool, ¿ok? Vamos, nos movemos, muy bien. A ver, ¿por qué no puedo salir acá? Ok, muy bien. Chicos, vamos a ir a la zona 2 del Gran Pantano, ¿ok? Al parecer en la zona 1 no puedo capturar. Ok. Quiero esta Pokéball que es. Que es una flauta negra que no sé para qué me servirá. Tal vez la forma de la flauta le vaya a gustar a Alexa, no lo sé. Estoy tonto. A ver, primer Pokémon, Nidoran. Ojo, Nidoran sí puede evolucionar. Tengo que capturarlo. No te escapes, puto Nidoran. No te escapes, por favor. Ok. No, más cebo no, por favor. Más cebo no, se va a escapar. Está comiendo bien, me observa atentamente, muy bien. Ahora va a ser más complicado de capturar, pero se captura igual de todas maneras, chicos. Somos los putos amos, o sea, ¿qué quieres que te diga? Soy el putísimo amo. A ver. Vamos a ver, chicos. Muy bien. Mote, que me han estado pidiendo mote a muerte. Y estos últimos episodios no he capturado a nadie. Del último episodio que dice help me sobre Magmortar, ok chicos, no, nadie me obliga a hacer videos, no se preocupen. Y este se va a llevar el sexy mote, el sexy mote de a ver. Uf, es que hay un montón de gente. Uf, se va a llamar Neko, ok, se va a llamar Neko. Vamos a ponerle Neko a este sexy suculento Nidoking. Bueno, Nidoran, que no va a llegar a ser un Nidoking ni cagando. O sería muy cool que evolucione, no sé, ponte, que evolucione en un Caterpie y el Caterpie evolucione en un Nido, en un Nidoking. Sería genial. Neko, se va a llamar Neko de Fénix Neko. Así que Fénix Neko, mi mejor hater. Y ya tenemos a tu Pokémon sexy suculento, ¿ok? Así que bueno chicos, queda en sus manos decirme si está permitido para ustedes hacer esa cosa que les dije, esa cosa loca, esa vaina sexy suculenta. A ver, vamos a venir. Oh, otro objeto, muy bien, ¿qué es? Ataque X. Me puede servir. Aunque me da un poquito igual. A ver, vamos a ver. Mis magios, no puedo. Vamos a huir. A ver, otra cosa. Oh, un Croagunk. Un Croagunk hubiera sido interesante. Porque el Croagunk, bien es cierto que sirve mucho, ¿ok? Croagunk puede servir. Puede ser muy interesante. A ver, ¿qué más sale? Un Shelder, ok. Al parecer los Shelders están a pedir de boca acá. Así que vamos a ir para acá, chicos. Espérense. Por acá puedo bajar. No puedo bajar. Así que vamos a entrar acá y vamos a ir hacia la zona 3. No, hacia la zona 3 no quería ir. Espérate, mejor no voy a hacer retirada y ya está, ¿no? Espérate. Retirada. Sí quiero salir del Gran Pantano ahora mismo. Muy bien, me voy del Gran Pantano porque he capturado y no sé si me darán la oportunidad o no, chicos. A ver, ¿tú quieres pelear? ¿Voy a participar en el juego Safari? ¿Qué te parecería probar mi juego al mismo tiempo? ¿What? La única norma del juego es bien sencilla. Solo tienes que capturar 5 Pokémon o más en un juego Safari. Si consigues, te daré la función indicador de duración del Pokéreloj. No, muchas gracias. Te lo agradezco. Mira, niña, pero no. A ver, tú, andar por el lado a veces te atascas. Pero esto tiene un lado bastante positivo. Si te quitas para salir del lado, puede que aparezca un Pokémon. Oh, bueno, interesante. A ver, tú, te aconsejo echar un vistazo por los prismáticos panorámicos. Verás que no sé Pokémon ahí dónde se encuentra exactamente. A ver, son prismáticos panorámicos. Sí, ok. Oh, Pidgeys. Salen Pidgeys, ok. Salen Lydians, ok. Salen Torkoals, muy bien. Salen Drowsies, muy bien. Más Drowsies, muy bien. Ok, al parecer. A ver, vamos a ver si esto es bueno o es del juego en realidad. No, creo que es del juego en realidad. Relicant, Milotic, Froslass, Scorupis. Ok, Scorupis, interesante. Creo que esto sí está randomizado, chicos. Creo que esto sí está randomizado. Ekans, Vanity, Ninetales, Hoothoot y Powdown. Ok, no estoy seguro si esto está randomizado o no. Un servicio de lanzadera llamado Tranvía que permite entrarse en el pantano. A ver, tú, dime que no me engañen mis ojos. Los Pokémon que aparecen no son los mismos todos los días. ¡Oh, de verdad! Pues cambian los Pokémon, al parecer. Pero bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar acá. La ruta 210 ya la haremos mañana, ¿ok, chicos? Así que, bueno, también díganme si puedo capturar otro Pokémon. La verdad, creo que no lo voy a hacer. Porque sería darme muchas facilidades, aunque la verdad es que este look está bastante complicado. Así que bueno, yo acá con mi disfraz de Croagunk me despido. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy, chicos. Si les gustó, agradecería muchísimo que me den un like, que compartan el video, que comenten, se suscriban y todo lo demás. Conmigo será hasta el próximo video. Cuídense muchísimo y chau chau.